Bueno, señores, hoy es 5 de mayo y lamentablemente ayer no pudimos hacer programa a quebrantos de salud, pero han pasado muchas cosas que no son distintas, que es la Venezuela que existe, el mundo que existe. Quiero públicamente agradecer al señor fiscal Tarek William Saad por la diligencia que ha puesto en los casos de acoso que hemos denunciado e incluso investigó hasta un caso de un primo que murió en el estado Monagas hace unos años, ciudadano, por cierto, de los Estados Unidos y fue a Venezuela en cuestiones de trabajo y lo mataron. Y no, ese caso la familia lo estuvo siguiendo, después murieron mis tíos, su madre murió esperando justicia, nunca llegó, los tipos fueron condenados, agradecido el señor Tarek William Saad. Algunos empiezan, mira que ese no es fiscal, que sí es fiscal. No, él es el fiscal. Nos guste o no nos guste, ilegal o no legal, yo no voy a discutir eso. Pero además, ante la renuncia de la inefable Luisa Ortega, pues alguien tiene que ejercer la cosa. Bueno, muchísimas gracias por esa investigación. También los casos de bullying, el de acoso, un caso bien delicado. Estoy tratando de hacer contacto con un psicólogo para conversar sobre ese tema. ¿Qué está pasando en la sociedad venezolana? Dentro de todos los comentarios que se hicieron tendencia con el video que subimos, yo, otra cosa, porque hay algunos por ahí, no, yo cuando lanzo estos videos, yo no estoy buscando protagonismo, ni estoy diciendo que soy el primero que lo sube. Sencillamente es un hecho que me llama la atención y algunos me los envían para que yo llame la atención, como otro caso que hay del estado Guárico, que también esperamos que el fiscal Tarek William Saad actúe. Entonces yo no estoy lanzando un video de algo que acaba de ocurrir, oye, un tubazo, no, no, nada de eso. Es un hecho lamentable. La sociedad venezolana está sufriendo de acoso y quizá, quizá, digo solo quizá, eso se está reflejando en las relaciones interpersonales. El acoso es de vieja data, solo que en los últimos años ha sido precisado, ubicado, publicado incluso además. Las autoridades en Venezuela dicen, no, mira, que esos videos no se pueden publicar porque es peor. Pero es que si no se hacen público, las autoridades no actúan. No, en el caso del video de la parroquia Raúl León en Maracaibo, era sufrió el acoso una niña que además tiene síndrome de Down. Y es triste, es lamentable. Cuando yo veo las jovencitas que las agreden, o el caso de Guárico, mira, es una cosa terrible, como un tipo, muchacho mucho más grande, mucho más fuerte, le cae a golpes a otro. Pero, y aclaro que eso no solamente ocurre en Venezuela, ocurre en el mundo, pero la sociedad tiene que reaccionar, atacar. Es importante ocuparse de la familia. Aquí es donde empezamos a ver la crisis. Entre tantos comentarios me decía uno, mira, porque la sociedad venezolana también se siente acosada por los políticos, por el régimen, etc. Bueno, quizá, quizá hay una especie de contrapartida a una actuación y la gente siente pues que no hay respuesta. Lo cierto es que el acoso tiene explicaciones psicológicas y sociológicas que tienen que ver con el resentimiento y también con el problema de lo que ocurre en la familia. Cuando un niño o una joven actúa, un adolescente de esa manera, hay que revisar a la familia completa. La que tiene que ser reeducada es toda la familia, no solamente el niño. Imagínense ustedes, perdonen la comparación, si se puede entrenar un caballo, ¿cómo no se va a poder educar a un muchacho? El problema es saber hacerlo, el problema es dar ejemplo. Por eso es que es tan importante el mensaje espiritual, es tan importante en la familia. Cualquiera sea la denominación que usted tenga de ese ser superior, es importante rescatar esa situación. Y bueno, la sociedad venezolana como un todo también se siente acosada. Acaban, mire, ¿cómo creen ustedes que se sienten los pensionados cuando acaban de aprobar un bono de 10 mil bolívares solo para los jubilados entre el 2018 y la fecha actual? Ellos sienten que son acosados, ellos sienten que son perseguidos porque no les atienden sus reclamos. ¿Quién puede vivir con lo que es una pensión?
Estoy poniendo un ejemplo, estoy poniendo sencillamente un ejemplo de lo que está pasando en general, pero el acoso no solamente ocurre en Venezuela, también en los Estados Unidos, sobre todo en estas cuestiones migratorias. Varios venezolanos han sido víctimas de acoso en los Estados Unidos. De más está decir de los casos de Perú, de Chile. O sea, en Europa también se da el acoso. Es un problema mundial, solamente que nosotros debemos ocuparnos de los problemas nuestros antes que los de los problemas externos. Voy a tratar de conversar con un psicólogo. Yo tengo por ahí un gran amigo en Maracaibo que es psicólogo, pero cuesta mucho lograr que se conecte y que nos atienda. Él vive, por cierto, vive cerca de donde yo vivía en Maracaibo, y voy a tratar para que nos hable un poco qué hacer, qué puede hacer la familia para prevenir que sus hijos no practiquen el acoso y que tampoco sean víctimas de acoso. Pero también quiero alertar con esto. A veces la mamadera de gallo termina en acoso. Hay personas que en cuanto ven llegar a otra empiezan a burlarse. Y que si estás gordo, y que yo si, o si estás flaco, o si estás feo. Eso es una suerte de acoso. Por ahí comienza la cosa. Entonces tenemos a veces que ser tolerantes. A veces no soportamos las diferencias. Y por allí comienza una situación de inconformidad. A veces también reflejamos lo que recibimos. Un niño que de repente en su casa es golpeado por su padre o maltratado psicológicamente por sus padres, pudiera reflejar eso en sus estudios, en su clase, en la escuela, cuando está haciendo deporte. Es un problema complejo, un problema bien complejo. Pero es un problema que hay que atacar a tiempo. Es necesario legislar sobre el tema. Creo que Tarek presentó una ley. Es necesario seguir legislando sobre ese tema. Incluso los aspirantes presidenciales deberían tener un capítulo dedicado para esto, porque el acoso no tiene clase social. El acoso lo vive.